y aquí viene Kanata iniciando el descenso a toda velocidad. Vemos a Gaba que ha logrado alcanzar a Sakamoto y a Shun Aiba. Kogashiwa menciona que Sakamoto llevará presión, ya que deberá estar concentrado en ambos autos. Con Sakamoto, lo primordial para él es que Akaba no lo rebase. Kanata Katagiri en su Toyota GT86 color rojizo viene a toda velocidad cuando la computadora le pone la bandera de atención. El comentarista sorprendido menciona que no recuerda que alguien haya conseguido esto en una carrera, solo lo había visto en las clasificaciones. Kogashiwa también está impresionado. Kanata logra alcanzar a los Yashikita. Ellos se percatan y Kakeru no sabe cómo los alcanzó tan rápido. Él sabe que si Kanata los rebasa antes de la zona de la muerte, ya no podrán alcanzarlo. Entonces le comunica a Nozomi que harán una formación para que no los rebase, pero Kanata rebasa a Nozomi. Kakeru menciona que esto es mejor, tenerlo entre ambos autos, entonces le harán un sándwich para bloquearlo y que no escape. Ogata se percata que cuando Kanata alcanzó a los Yashikita, su bandera de atención desapareció. Menciona que Kanata va complicado ya que no puede rebasar, y si se distrae, Nozomi lo rebasaría. Kanata sabe que para salir de esa posición tendrá que gastar sus neumáticos, y recuerda algo que Fujiwara le dijo: por muy estrecho que parezca, si hay espacio para que tres autos vayan en paralelo, puede rebasar. Kanata sabe que tiene espacio para rebasar, entonces... Kanata rebasa a Kakeru. Nozomi comenta que es como si el auto se hubiera teletransportado, y Kakeru sabe que ambos autos, el Lotus y el 86, tenían la misma ventaja en las curvas, así que no sabe cómo es que él lo adelantó. El comentarista está completamente impresionado, al igual que Kogashiwa. Este menciona que él creía que Kanata ya no tenía suficiente agarre en sus neumáticos. Con Ren, Kyoko le pregunta si en verdad nunca ha tenido novio. Ren responde que ella es insegura. Entonces Kyoko le da unos consejos para el amor. Con Shun, Sakamoto y Akaba, Kogashiwa menciona que cuando entraron a la zona de la muerte bajaron un poco el ritmo, e incluso Akaba está muy tranquilo. El comentarista menciona que hay pocas oportunidades para adelantar, y no cree que se pueda adelantar hasta salir de ahí. Kanata alcanza a Emil en su Lexus. MF Coast. MF Coast. Kanata llega a la zona de la muerte y contacta con Ogata diciéndole que puede ver claramente el recorrido, pero le pide que le avise a cuánta distancia tienen los autos delante de él, y Ogata le dice que Emil está a 2.6 segundos de él. Ahora está a 2 segundos. Ahora un segundo. Entonces Kanata alcanza a Emil y lo rebasa. Kogashiwa no sabe cómo lo hizo y menciona que esto parecen reflejos e improvisación rápida de Kanata, y agrega que él no había visto algo similar. Kakeru pregunta a su equipo dónde está el 86, pero estos le dicen que se concentre en el camino. Aún así Kakeru insiste y su equipo le dice que lo tiene a 15 segundos delante de ellos. Ogata contacta con Kanata diciéndole que el Porsche de Jackson Taylor está a 3.6 segundos delante de él. Ahora a 2 segundos. Ogata entiende que la cuenta regresiva que le da Kanata es para saber en qué parte del trayecto están los autos y para saber cuándo rebasarlos. Con Jackson, su equipo le dice que el 86 va pisándole los talones y él cree que es una broma. Ogata le dice a Kanata que ahora Jackson está a un segundo de distancia. Kanata lo alcanza y ahora van a la par. Jackson no se deja vencer y van a toda velocidad. Pero Jackson decide no arriesgar su vida y desacelera.
Entonces Kanata lo rebasa y ahora Kanata va en noveno puesto. Ogashiwa se queda sin palabras, pero menciona que Jackson llegó a su límite y por eso bajó la velocidad. Menciona que Kanata sabe cómo es este recorrido aunque haya niebla. El comentarista menciona que es algo improbable ya que esta es su primera carrera y Kogashiwa menciona que debe tener memoria fotográfica o algo especial. Vamos a este edificio y vemos a este hombre misterioso mencionando que Kogashiwa está elogiando demasiado a Kanata, aunque él sabe que es alumno de Fujiwara. Menciona que Kanata en la clasificación es como si calcara la carrera de demostración del sitio web, pero en esta carrera fue adaptándose a su estilo.